amigos, bienvenidos a otro capítulo más en un nuevo video. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer lo que viene siendo unos zapatos de dama. El motivo por que me los trajeron es de que los tuvieron mucho tiempo en la humedad y ya les estaba saliendo el moho. No sé si alguno de ustedes ha pasado. Bueno, pues ahorita lo que yo le comenté a mi cliente es de que teníamos que renovar la piel, pero teníamos que utilizar ya ahora sí lo que viene siendo los productos de alta gama. Normalmente ya lo vamos a empezar a utilizar como un trabajo VIP. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar productos de alta calidad. Pues yo creo que son los productos de las mejores que hay en el mundo. Bueno, pues ahorita van a ver ustedes todo el proceso. Espero que ahora sí que vean todo el contenido, lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de renovar lo que viene siendo la piel para eliminar todo ese mal olor que tiene también sobre lo que viene siendo la piel por parte de que los tienen mucho tiempo en la humedad. Bueno, pues antemano vamos a comenzar. Como siempre de costumbre, ya saben que tenemos que quitar lo que viene siendo nuestras agujetas. En este caso no vamos a utilizar jabón de la marca Zafir, vamos a ocupar lo que viene siendo un renovador, que viene siendo como este. Vamos a volver ahora sí que a limpiar bien lo que viene siendo la piel, para después ya aplicar lo que viene siendo los productos, que ya viene siendo entre crema y grasa, o como lo conozcan ustedes en sus países. Primero vamos a cepillar, como ya les dije, de costumbre tiene que ser otra. Vamos a utilizar lo que viene siendo el cepillo, que no tiene que ser mezclado con lo que utilizamos en productos normales o productos de los básicos. Y ahorita vamos a empezar a limpiar ya con lo que viene siendo nuestra grasa, cremita de esta, que nos va a ayudar a limpiar toda la superficie de nuestra piel. Miren, esto nos va a ayudar a nutrir, a volver a restaurar lo que viene siendo nuestra piel. ¿Por qué? Porque pues sí, esto pasa de que lo tienen mucho tiempo en la humedad, ya se les empieza a salir lo que viene siendo el moho, y aparte pues agarran un olor muy desagradable. Pues esto es lo que nos está ayudando a que retiremos todo eso. Ustedes van a ver, ahorita vamos a dejar super brillante lo que es la parte de enfrente y en la parte del talón, para que ustedes vean el proceso que estamos haciendo sobre este tipo de zapato. Así es, amigos, ahora sí que más que nada, por si ustedes nos ven en los diferentes países que nos están viendo, pues un saludo para España, para Puerto Rico, Colombia, Brasil, todos los que nos visitan, los que nos les gusta ver nuestro contenido, pues les mando un caluroso abrazo, un fuerte abrazo más que nada, y saludos desde acá, desde la ciudad de México. Muchos lo conocen como Chilangolandia, pero pues es Ciudad de México ya hoy en día. Y sí, amigos, si ustedes gustan traernos confiarnos lo que es su calzado, pues les voy a dar la dirección. Estamos ubicados lo que viene siendo en Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, con esquina Eje 4 Xola, junto al City Banamex. Nuestros horarios de trabajo es de 8:30 hasta las 6 de la tarde, y para los que descansan fin de semana, pues estamos trabajando sábados de 9 a 5, amigos. Bueno, pues aquí ya los limpiamos. Ahora vamos a pasar ya a darle un poquito de color con nuestra crema. Como les vuelvo a comentar,
Este tiene que ser, es muy poquito, no es, no es este, acceder, ahora sí, echar en exceso para que el producto nos haga efecto de lo que estamos haciendo. Este nada más es para que agarre el color negro. Así es, amigos, bueno, pues ahora sí que les voy a dar un tic, si lo quieren tomar así. Este, les voy a decir las ventajas de usar lo que viene siendo zapir en su calzado. Usar zapir en su calzado es, ahora sí que querer su piel, tenerle más cuidado, protegerla, tener un mejor terminado, un mejor este, pues sí, un mejor cuidado para unas pieles exóticas o unas pieles muy finas. Eso es lo que nos ayuda a tener zafir, más aparte de que pues, aparte de ahora sí que se van a dar a ustedes este, pues ahora sí que buenas tardes, el tic de poder oler esas cremas, porque créanme que no huelen muy rico, sí tienen otro tipo de aroma. Yo creo que como pues, por lo mismo de que son naturales a base de cera de abeja, pues es este, sí son muy buenas, pero muy muy buenas, ¿eh? Así es, amigos, así que ustedes, si ustedes lo también ya conocen todo eso, pues dejen ahí sus comentarios qué les parece estos tipos de cremas, para que así es, amigos, pues ahora sí que ustedes pueden ver lo que hacen estas maravillosas cremas. La verdad yo no creía en tanta maravilla, pero ya cuando las empiezas a trabajar te quedas así como les voy a decir una frase como utilizan los payasitos, que dicen, no, pues ahora sí me dejó como perrito fresa, o sea, wow. Y este, No, déjenme les digo que ya una vez ya uno aquí que los está trabajando, pues sí realmente se queda uno bien sorprendido por, más que nada por el terminado que nos da. Bueno, amigos, pues miren, este es el puro, este es lo que untamos ahorita, nada más fue el puro, este, la pura crema. Entonces ya vamos a pasar a lo que viene siendo nuestra grasa. Vamos a cristalizar esto en la parte del talón para que ustedes vean lo muy bueno que son estas. Y próximamente les voy a comentar, vamos a estar este comprando ahora sí que una grasa que es muy buena, quiero pensar que se llama Mon Black, parece, es un producto japonés, pero es muy 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 bueno, ¿eh? Por el día que ya me lo traigan, voy a hacer un video igual para que ustedes vean lo maravilloso que son esos tipos de cremas. Bueno, yo se los, ahora sí que se los estoy este comentando para que vean ustedes y compartan y este le comenten a sus amigos si es que traen un zapato de una muy buena marca, de una muy buena calidad de piel. Pues le diga, no, pues ve aquí con Margarito, él sí te los puede ilustrar con los productos de alta calidad. Y sí, amigos, bueno, pues una vez más a todos les quiero pedir de favor, a todos los que ven mis videos, pues les pido de favor que se suscriban para que nosotros también podamos subir más contenido de este tipo de material. Se los agradecería bastante si es que se suscriben, activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones de todo mi contenido que subo. Esto es poquito lo que estamos mostrando, amigo. Más para adelante van a ver lo que estamos haciendo. Por eso les pido este, suscríbanse, para que nos van a ayudar mucho, porque vamos a estar subiendo más contenido sobre lo que estamos haciendo. Bueno, pues aquí ya terminamos de untar lo que viene siendo
nuestra grasa. Ahora vamos a pasar. Es una gotita de agua, amigos, ¿eh? No se vayan a ir con la finta de que les echamos otra cosa, no es agua. Si fuera otra cosa, ya lo hubiera absorbido la piel. Este es agua, por eso se queda ahí en la parte de la piel. Bueno, hacer maravillas con la grasita, miren. Esto es lo que nos ayuda, lo que nos hace las... Ahora sí que yo le voy a decir las poderosísimas cremas Satir. Así es, amigos. También quiero mandar saludos a todas las personas que me ven en los diferentes países. Muchas gracias. Yo sé que también unos me dejan sus comentarios. Ténganme paciencia, sí les contesto, nada más que sí. Pues como ahorita andamos algo apuraditos, pues sí, es muy difícil estar poniendo comentarios. Pero sí, a lo largo del tiempo sí les escribo, sí les contesto. ¿Cuándo? Bueno, amigos, pues ahora ya le dimos una pasada. Ahora vamos a pasarnos lo que viene haciendo al otro. Como ustedes pueden dar cuenta, pues ya se ve algo la diferencia en el brillo. Así es, amigos, miren el tremendo resultado que nos da lo que viene siendo los productos aquí. No, si uno se queda bien sorprendido con el terminado que nos deja. Bueno, amigos, pues ahora sí que ustedes se dan cuenta, esta es la primera pulida que le hemos dado. Vamos a pasar con la segunda para ya cristalizarlos. Vamos a utilizar ahora lo que viene siendo este, que es una cera neutra. El otro fue para darle determinado color. Ahora vamos a utilizar esta, que es neutra. Este igual, les digo, como siempre, yo normalmente yo lo aplico con los dedos porque no me hacen, ahora sí que no hacen daño. Son naturales y tienen un sabor, un aroma como a menta, amigos, ¿no? O sea, huele muy rico esta cosa, pero... Sí, así. Así que tienen una aromita muy rico, así como a mentita. No sé si lo harán con ese de tono de que quede uno bien satisfecho de estar lustrando el calzado con este tipo de aromas. Pero no, déjenme les digo que sí, es muy bueno. Así es, amigos. Bueno, pues ahora sí que los invito, si es que me traen su calzado y quieren un trabajo así, este calzado me lo pueden ustedes pedir como un tipo, más que nada es un trabajo VIP. Las otras son cremas finas, es como trabajo premium. Este es con crema Satir, o sea, le pusimos como un trabajo VIP. Ustedes más o menos se dan cuenta por qué es el nombre, no, más que nada porque pues ahora sí que como la calidad habla por sí sola. Bueno, pues ahí está. Ahora vamos a poner lo que viene siendo una gotita de agüita para que podamos cristalizarla. Ahí está, vamos a empezar, amigos. El brillo en la parte del talón. Bueno, amigos, pues ese es el resultado que obtuvimos, ya saben, con los productos aquí, ahora sí que una muy buena marca, producto francés.
pueden dejar en sus comentarios qué les parece, qué les gustó, no les gustó. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like. Compartan para que esta información llegue a muchas más personas. Los invito a que dejen sus comentarios sobre la información que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Yo soy Margarito Jalibre y hasta la próxima.